nosotros pensamos en una construcción de un sindicalismo diferente, un sindicalismo que no trance, que no acuerde aquello que perjudica a los trabajadores. Hoy en día estamos sufriendo una persecución directa a nuestro secretario general de la seccional sur, el cual tiene una solicitud judicial de desafuero para proceder al despido por un evento que para nosotros no tiene ningún tipo de asidero, como es implicarlo en un supuesto ilícito que cometió una empleada que estaba a su cargo, la cual fue desvinculada y fue indemnizada con mucho más de lo que le corresponde. Entonces entendemos que si la empresa considera que existió un ilícito, ¿cómo es que negocia con el que produce el ilícito y castiga al que supuestamente tenía que supervisarlo? Otra forma de persecución, ya no hacia los afiliados en forma lesiva, sino hacia el sindicato que realiza la empresa telefónica, es recategorizar trabajadores que están dentro de nuestro convenio colectivo en otros convenios colectivos. O sea, nos quieren vaciar de contenido y en esa instancia promover indirectamente la desafiliación de los compañeros. No solo perdemos la posibilidad de negociar colectivamente, sino que también los inducen a desafiliarse. Es una forma de operar que tienen las empresas, principalmente Telefónica, y que cíclicamente lo vuelven a repetir. O sea, no es una... Es una política que ejecutan, como podemos decir, el no reconocimiento de la sindicalización del tercerismo, de no reconocer al tercerismo como empleados de la actividad. O sea, cosas que a veces son harto obvias, pero bueno, ellos amparándose en el derecho, en la legalidad, siguen negando o utilizando herramientas como para destruirlo. Creo que esto, más allá de ser un enfrentamiento entre clase trabajadora y la patronal, es un escozor que le produce ante una forma de construcción a la cual no están acostumbrados y en la cual sienten necesidades de reaccionar. Y bueno, reaccionan de la única forma que saben, es tratando de perseguir a los trabajadores e influenciar dentro de la construcción del sindicalismo para que esto no suceda. En Brasil, la semana anterior, se sucedió un encuentro internacional entre el sindicato UNI, que es Unión Network Internacional, que representa a los trabajadores de la actividad de servicios. Dentro de los servicios, las telecomunicaciones, hoy las tecnologías de la información y la comunicación, TICS, tiene un espacio. Y ese espacio es el que firmó un acuerdo marco con la empresa telefónica en la cual deberían garantizar en todas sus prestadoras la libertad sindical, la libertad de organización, la no persecución y todos los derechos que atañen los trabajadores, que sabemos que no es cierto. Inclusive se habla de la cadena de distribución o la cadena de suministro, que también tenía que tener esas garantías. Bueno, en esta reunión estuvo presente las autoridades mundiales de UNI, encabezado por el secretario internacional, que es Marcos Kurne, y el representante de la empresa, que es Oscar Maraver, que es asesor directo del presidente de Telefónica Internacional. Y ahí se planteó la necesidad de una nueva renegociación de este acuerdo marco, en la cual las regiones tengan una presencia real, en la cual las operadoras locales, todas deberían firmar o refrendar este acuerdo que firma la Casa Matriz con los sindicatos locales representados por UNI, y en la formación de mesas regionales en la cual puedan atender los problemas directos. En general, el principal problema que se observa en toda la región de América es el problema de tercerismo, es un mal endémico y un problema que ya Telefónica intentó sacarse de encima, que es el del call center. La empresa Atento, que fue vendida a un capital financiero de Estados Unidos que se llama Bryan Capital, en la cual no existen derechos sindicales y en el mundo estaban
al momento de la sesión, representando ni más ni menos que 170 millones de trabajadores. Los trabajadores de Atento puedan acceder a los derechos de libre sindicalización, de negociación colectiva, que no sean perseguidos, como sucede en México, en Colombia, en la mayoría de los países de Centroamérica. Encontramos que el principal problema es la precarización laboral, el no reconocimiento de los derechos por parte de Telefónica y a una cantidad importantísima de trabajadores en el mundo, que justamente es el call center y el tercerismo. Nosotros, en nuestro caso particular y haciendo la salvedad a las autoridades de UNI, a nuestros compañeros de los representantes del resto de los países, hicimos mención de que le entregamos a Maraver una carta admitiéndole sobre la situación que estamos viviendo en Argentina con respecto a los convencionamientos o los compañeros que nos quitan de nuestro convenio colectivo para pasar a otro convenio que realizado en este año, dos despidos, uno de una compañera del edificio República y otro compañero de PEN, y el intento de despido del compañero secretario general. Y le hicimos una entrega en mano advirtiéndole de que si no logramos alguna solución o mesa de negociación con respecto a estos temas, estamos dispuestos a avanzar en el conflicto.